tenim un temps per perquè pugueu fer preguntes i participar una miqueta, pues, activament amb aquest debat. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, habéis dicho que vais a utilizar prebióticos, ¿vale? O que está en proyecto. Más o menos sabéis una fecha para cuando los comenzaréis a utilizar y bueno, si los tomáramos por nuestra propia cuenta, tipo en herbolario o así, si serían también beneficiosos para nosotros. A ver, això ara està en fase d'acceptació pel comitè ètic. Ja sabeu que tots els projectes de recerca que es fan, en aquest hospital almenys, estan regularitzats i supervisats pel comitè ètic i ara estem en aquest procés. Esperem ja per la data que estem, no sé si abans de vacances podrem començar. Serà unes bactèries més que altres. No? Y entonces lo que nos hemos planteado en Metahit es con el doctor Tusco, que ya ha visto algunas experiencias, escoger prebióticos que van a servir para que crezca las bacterias que necesitas, ¿sabes? Prebiótico es una cosa muy genérica, es como decir coches, bueno, puede ser un Mercedes o puede ser un biscúter, que bueno, ahora ya no existe, pero un coche. Entonces, aquí ocurre lo mismo, que estamos pensando en buscar aquellas fibras o prebióticos que vayan a hacer crecer aquellas bacterias que necesitamos. Por eso tendremos que hacer estudios muy fraccionados en fibras, ver cada fibra qué bacterias hace crecer y entonces ver cuál es el perfil ideal para cada persona o para cada situación. Y esto, entonces esto depende de que consigamos. El proyecto MetaHit se está agrupando otra vez porque en verano va a haber una nueva convocatoria de la Unión Europea en la que tenemos algunos partners industriales que están interesados en desarrollar este tipo de fibras y, bueno, si conseguimos financiación o de la Comisión Europea o de todo esto, pues empezaremos a poner estudios, pero siempre queremos ir bastante dirigidos. A veces un prebiótico te puede dar gas y no te da ninguna ventaja, ¿entiendes? Y estamos buscando ir a hacer una medicina muy a medida. Hola, buenas tardes. Yo no soy un enfermo, soy el padre de una enferma. Y fue operada hace 4 años. Y mi pregunta es, ¿se puede mejorar la calidad de vida de este enfermo? ¿En algo? ¿En algún detalle? ¿Algo mental? ¿Algo que lo pudieran llevar mejor? La calitat de vida millora amb el tractament. A més, tots els estudis que s'han fet en aquest sentit han vist que quan un tractament és eficaç, quan un tractament controla els símptomes, el tractament sigui mèdic o quirúrgic, quan es aconsegueix controlar la malaltia, la qualitat de vida millora. Podem donar un pas més endavant. Podem ser encara més exigents i dir no volem només millorar la qualitat de vida, sinó que el que volem és normalitzar, restablir la normalitat de la qualitat de vida. Això és un objectiu realment molt més important i no sempre s'aconsegueix. Jo crec que sí que podem dir que amb un tractament adequat, amb un tractament eficient, millorem, subjectivament, millorem la qualitat de vida i amb algunes condicions més concretes són capaços inclús de normalitzar la qualitat de vida. És a dir, per exemple, malalts que porten un tractament molt eficaç, que han normalitzat els seus símptomes, que han normalitzat els seus anàlisis, que inclús han normalitzat la seva colonoscòpia, nosaltres hem vist que un 80% d'aquests malalts han normalitzat també la seva qualitat de vida. O sigui que jo crec que en aquest moment sí que podem oferir millora en la qualitat de vida que percep el malalt. Bona tarda, soc familiar de malalt i volia que m'expliquessin si pot ser hereditari. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal no es una enfermedad hereditaria. O sea, no es una enfermedad hereditaria en el sentido de que los hijos heredan la enfermedad en un tanto por ciento X como otras enfermedades que sí se transmiten por los genes. Lo que sí que heredan los hijos o los familiares directos es la predisposición, porque obviamente heredarán los genes de la persona enferma que le han hecho ser
más predispuestos o más susceptibles a la enfermedad, lo cual no quiere decir que los hijos de una persona con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa tendrán una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Tendrán más posibilidades que una persona hija de una persona que no tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Aumenta la proporción con respecto a la población general. Incluso, fíjate si no es hereditaria, que en gemelos idénticos, gemelos monocigotos, aquellos que son gemelos idénticos, no hay una concordancia en la enfermedad, o sea, es decir, no tienen los dos la enfermedad en el 100% de los casos. Hay un 40-50% de posibilidades de que el otro gemelo tenga la enfermedad. O sea, que los genes son importantes, pero no son el único factor. Hola, bona tarda. Jo soc un malalt i fa com més de 10 anys que tinc l'enfermedad, però mai he tingut brots molt grans. Sempre he tingut brots molt petits. I amb aquests 10 anys m'he donat compte de que sempre que tinc un brot és una cosa del sistema. Aquí heu parlat molt de les bactèries, dels gens i de tot això, però quan jo vaig començar a tenir una enfermedad, que no sabíem, bueno, m'han dit que o era de la genètica, o era de la mala alimentació, o era de la contaminació, o era de l'estrès. M'han dit que eren aquestes quatre possibilitats. Jo durant aquest temps no, bueno, doncs he viscut igual, o sigui, no he tingut brots molt grans, llavors no tenir brots molt grans, doncs procures viure com el millor que pots, no? Però sí que m'he donat compte que sempre que he tingut un brot, sempre, 99% de les vegades, petits ja dic, ha sigut de l'estrès. Sí, ha sigut de l'estrès o perquè estava enfadat o perquè estava deprimit o perquè estava el que sigui del coco. O sigui, jo el 99%, o sigui, no, mai he tingut, dius, ostres, m'he llevat avui que estava perfectament del tarro i avui tinc un brot de Crohn. Mai. Sempre que he estat bé del cap no he tingut cap brot. Està clar que el que et van dir és veritat, és a dir, aquests quatre factors que has esmentat són que hi ha i són veritat, efectivament. Has dit una cosa que és molt important i és que cadascú té la seva malaltia i el que és important és que cadascú ha de conviure amb la seva malaltia. Entenc que quan a un li diagnostiquen una malaltia de Crohn o una colitis ulcerosa ha d'haver-hi una fase d'adaptació, de dir, bueno, jo tinc una malaltia crònica, què passa, què és el que passarà, tindré una malaltia no discapacitant o tindre una malaltia agressiva, i jo entenc que això genera un estrès, una problemàtica que amb el coneixement i amb el temps això s'ha d'anar superant i que s'ha d'anar aprenent a conviure amb la malaltia, sigui de curs benèvol o no sigui de curs benèvol. Està clar que en qualsevol cas, com a malaltia crònica, sempre pot haver-hi la possibilitat de que hi hagi un brot. Per què es produeixen els brots? Segurament per mil motius o per cap. A vegades no se sap per què, a vegades sí que es pot identificar perquè hi ha una situació estressant, perquè hi ha una infecció, una gastroenteritis o una malaltia viral. Per això insistim tant els hiverns amb la vacunació antigripal, per intentar eliminar possibles causes que després es puguin relacionar amb un brot. Just perhaps add something which we don't fully understand yet at all, but it's very, very clear from studies in animals, in mice, that gut bacteria affect the behavior of animals, and in humans there have been studies which indicate that there may be perturbations of gut microbiota, say in autism. So it's still very, very unexplored field, but people start thinking much more about what they call the gut-brain connections, gut-brain axis, and the role that microbes can have in that are not fully understood yet. Thank you. Hola, bona tarda. Jo sóc un malalt que fa 25 anys que tinc la malaltia de Crohn. Jo el que voldria saber,
sé que és difícil. En els dos darrers anys m'han sortit altres malalties degudes a la malaltia de base, i jo voldria saber si malalts com jo, que portem molts anys amb aquesta malaltia, en un futur, ja sé que no molt d'això, molt llunyà, tenim possibilitats de cura o... Estamos, o sea, hay muchísima gente en todo el mundo trabajando con esta intención, ¿no? Y mira, el panorama, yo soy, claro, muchas veces excesivamente optimista, ¿no? Pero el panorama yo creo que no es malo, en el sentido siguiente. Más o menos ahora tenemos buenas medicaciones para controlar el brote. Cuando alguien entra en un brote, si viene rápido, llama a la unidad. En general, a veces la primera medicación no funciona, hay que dar un segundo paso, pero en general los brotes los controlamos. Lo que ahora no conseguimos es decirte, bueno, vete y no vuelvas más porque ya vas a tener una remisión para siempre. El problema que tenemos es cómo vamos a conseguir una remisión para siempre, que sería la cura de la enfermedad, ¿no? Entonces, en la hipótesis en la que estamos trabajando es que si este trastorno de la microbiota no es una consecuencia de la enfermedad, si nosotros realmente conseguimos reconstruir el ecosistema, y es lo que intentaremos buscar, a lo mejor se consiguen remisiones mucho más permanentes. No diría yo para siempre, que esto ya es optimismo, pero es en lo que estamos. Lo que estamos es que no nos preocupa parar el brote. Creo que en general lo conseguimos. Nos preocupa decirte, mira, ahora vas a tener una remisión realmente prolongada. El doctor Casillas ha presentado los datos que hemos visto en MetaHit, que las personas que en el pasado tenían más brotes son los que tenían más defectos en el ecosistema. Por eso son los que les faltaba Kermansia, son los que tenían poco número de bacterias. Tenemos datos retrospectivos. Ahora vamos a darle la vuelta, vamos a ver, vamos a subir la Kermansia, vamos a subir el número de genes y a lo mejor conseguimos remisiones más prolongadas. O sea, los estudios serán cuando estemos en remisión, cuando estéis en remisión, mejorar el ecosistema. Cuando estéis en brote, la medicación es la de siempre, las que salgan, la mejor que haya. Cuando estando en remisión, procuraremos hacer algo para mejorar al máximo el ecosistema y ver cuánto conseguimos mantener esa remisión. It was totally unexpected that there would be difference in richness of microbiota between people who have frequent relapses and people who have rare relapses. It was totally unexpected that we can stabilize microbiota by probiotics in people who have higher richness. So the challenge, I think, for us to go towards a more complete remission would perhaps be to learn how to first increase the richness and then keep it that way. And yeah, that would be fantastic achievement. Jo soc, bueno, a mi em van diagnosticar Crohn fa més de 20 anys, uns 22 crec, i l'últim brot el vaig tindre fa 7 anys, de llavors cap aquí jo visco la mar de tranquil·la, la mar de feliç. Això em fa pensar en una pregunta: hi ha alguna estadística que digui que a partir de certa edat o certes edats hi hagi una tendència a la baixa de casos o... O sigui, purament estadística. Gràcies. No sé si exactamente eso, porque enfermedad inflamatoria intestinal hay casos a edades más avanzadas, pero sí, lo que sí que es verdad es que en la edad infantil o en la adolescencia la enfermedad es mucho más agresiva. Es una enfermedad más agresiva en cuanto a inflamación, más complicaciones, más resistencia a los medicamentos. Luego observamos que muchos de estos niños o adolescentes que han empezado con una enfermedad muy grave, bien sea por el efecto de paso del tiempo o igual por el efecto de los medicamentos, la enfermedad se atenúa en cierto modo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sabemos más. La enfermedad en la edad más adulta obviamente es menos frecuente, ya sabéis que se concentra en las décadas, al menos el inicio de la enfermedad en las décadas de los 20, 30, 40 años, ¿no? Es cuando más
más incidencia hay. Entonces, el grupo de personas que conocemos más. Lo que sí que es los niños, que cada vez es más frecuente, como ha dicho el señor Mitchell, es una enfermedad mucho más agresiva en cuanto a la inflamación. Hola, buenas tardes. Yo soy familiar de una persona con enfermedad de Crohn. Y bueno, sí, en principio es una enfermedad que predispone genéticamente a los niños, a tus hijos. ¿No se les podría hacer un estudio antes para saber a qué enterotipo pertenece y hacer una prevención? Y también, por ejemplo, un niño con antecedentes, ¿no?, con su madre que tiene enfermedad de Crohn y es diabético, ¿aún tendrá más probabilidad de padecer la enfermedad? Please understand me. I'm not a medical doctor. So these two guys can hit me if I say something wrong. But I was absolutely surprised by the study that I told you about in United States, where diversity is lower than in Africa or in Latin America. Because I have learned from doctors that incidence of Crohn's disease is low in less developed countries. But if people from less developed countries come early to industrialized countries, then the incidence is equal to that of the industrialized countries. So, frankly, we need a little more time. We need a little more studies. But imagine how much could we improve life and health if indeed we found out that we could avoid this atrophy, early atrophy of the microbial organ, which seems to take place in industrialized countries. So I don't know whether we have to screen for enterotypes, or what do we have to do, but I'm very, very sure that we need to explore first this diversity question in early age, and then also try to find out whether we can intervene. ¿La dieta puede influir o hay algún tipo de alimento específico que pueda evitar más? Bueno, la dieta en la enfermedad inflamatoria intestinal, todos sabéis que siempre, al menos en la unidad, siempre os decimos que tenéis que hacer una dieta equilibrada y completa y que no hay ningún alimento en la dieta que pueda desencadenar un brote o que esté relacionado con los brotes de la enfermedad. De hecho, intentamos que no evitéis alimentos para hacer una dieta lo más equilibrada posible. Ya sabéis que en el brote también recomendamos reducir la ingesta de residuo, que es la fibra que no se absorbe en el intestino porque, bueno, tiene un efecto, digamos, laxante, pero nada más. En ese sentido, no. Entonces, en el sentido de efecto beneficioso de los alimentos, pues bueno, hay muchísimos estudios con lactobacilos, con bifidobacterias. Lo que sí es cierto es que todo no vale para todo, o sea que no es el café para todos, ¿no? No todos los lactobacilos o todas las bifidobacterias tienen por qué ser beneficiosas. Como ingesta de lácteos y de bacterias con ciertos efectos beneficiosos es óptimo. Ahora, para curar la enfermedad o controlar la enfermedad, yo creo que hay que estar muy seguros de concretamente de qué bacteria o de qué fibra o de qué suplemento hablamos. Y en ese sentido, el doctor Warner es lo que decía, ¿no? De analizar específicamente qué fibra, qué bacteria o qué probiótico o prebiótico tomar, porque no todo es lo mismo, ¿eh? Puedes, es lo que decía antes, ¿no? Puedes igual tomar una fibra que te parece que va a hacer un efecto prebiótico en tu organismo porque va a beneficiar las bacterias y lo único que te da es gas porque fermenta y te produce más sensación de flatulencia, ¿no? O sea que yo creo que habrá que ir identificando qué y para qué. Yo tenía una pregunta justo en la misma dirección que la señora. Lo que ha dicho el doctor Ehrlich me recuerda una cosa que oí el otro día de un oncólogo
que hablaba del cáncer de mama en las mujeres japonesas, que era menor al de las mujeres americanas. En cambio, si mujeres japonesas iban a Estados Unidos, la segunda generación de mujeres japonesas en Estados Unidos tenían mayor prevalencia de cáncer de mama. Es más o menos lo equivalente que usted acaba de decir. Los otros datos que ustedes han dado de la prevalencia de las enfermedades, tanto de colitis como de la enfermedad de Crohn, en los últimos 40 años, que han subido, y en niños, por ejemplo, yo soy madre de un niño con colitis ulcerosa muy agresiva, digamos que están subiendo, si no se pueden atribuir a la... Però que li hem d'agrair moltíssim el que deia abans, perquè a més dels estudis està molt clar que l'atenció que tenen, això de que a nosaltres, a nivell d'associació a vegades, fins i tot arriben a trucar-nos pacients de determinades províncies i dic, que hi hauria la possibilitat de... I doncs aquesta tal... I una de les coses que recalco és que sempre que demanen si hi hauria la possibilitat de, no hem tingut mai un no d'aquest equip, o sigui, sigui tant la doctora com el doctor Warner, com el doctor Casellas i del Toni, notablement, o sigui, no hem tingut mai un no. Vull dir que estan sempre disposats a col·laborar, però clar, no és el mateix la unitat d'atenció de Vall d'Hebron que la d'un altre poble. Estoy de acuerdo con usted en este caso, porque creo que tenemos la responsabilidad de intentar ayudar a otros centros a que también participen en investigación, que también puedan controlar a sus pacientes de la mejor forma posible. Y ya hace unos años, uno de los proyectos que hicimos fue intentar ayudar a otros hospitales a montar una unidad como la nuestra, en el que realmente sí que se han creado muchas unidades desde este proyecto. También colaboramos con otros centros, incluyéndolos en los estudios. También facilitamos el software que utilizamos nosotros en la unidad que hemos diseñado nosotros mismos, lo repartimos y lo distribuimos gratuitamente a todos los centros que deseen. O sea que realmente yo sí que creo que nuestro objetivo debe ser atender a todos los pacientes en general bien, ya estén aquí en Barcelona o estén en Granada o estén en Madrid. Pero también es cierto que cada centro pues también tiene que organizarse y tiene que también, de alguna forma, pues aprovechar las oportunidades e intentar también solicitar proyectos y también tiene que luchar por ello.